día de hoy estamos con Michelle. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Excelente. Muy emocionados de conocerte más. Ay, gracias. Bien. Pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Te parece? Por Sí, supuesto. está bien. Muy bien. Bueno, empezamos. Primera pregunta. ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años. Ok, ¿a qué te dedicas? Y soy odontóloga. Bueno, ahorita estoy por acabar mi servicio social. De hecho, ahorita el 1 de febrero lo acabo. Ah, Sí. ok. ¿Eres odontóloga o estomatóloga? Estomatóloga. Ajá, Okay. estudié en la UAP. Ajá. ¿Cómo te interesó esta carrera? Ah, pues siempre como que me interesó mucho el área de la salud. Como que ayudar a las personas sentía que era algo bonito por hacer. Y de hecho estaba entre medicina y estomatología. Pero siento que estomatología es como más accesible en horarios y todo eso. Entonces decidí por esa y ya me gustó mucho. Cuando la estudié definitivamente me encantó y pues aquí ya, terminando. Entonces, dijiste que estás haciendo tu año de servicio en este Ajá. momento, ¿no? Sí. ¿Estás en Puebla, Puebla? Sí, Puebla, Puebla. Ah, espera. ¿Tú estás en las barras? O sea, ¿estás en las barras de la clínica de UAP? ¿O estás en No. otra? No, de hecho, hice mi servicio en un hospital, el de Cholula. Ah, Ajá. excelente pregunta ya. Bien, Pero para por lo de quienes. la pandemia, ya no seguimos. Pero sí me lo valieron. Ahorita me cuentas. Ok, bien, está estudiando Sí, también sí, por sí. ahí. Ah, okay. ¿Qué ha sido lo más complicado de tu carrera? Creo que lo más complicado ha sido conseguir los pacientes, porque te abren clínicas como a la mitad de la carrera y es como difícil conseguir a gente que quiera contigo porque pues apenas eres principiante y estás aprendiendo y pues te piden tratamientos en específico. Entonces era como que buscar a alguien que necesitara ese tratamiento y aparte que confiara en ti. Entonces yo creo que eso fue lo más complicado. Okay, ¿qué nos Sí. recomiendas a nosotros que estamos iniciando clínicas? Tú estás estudiando odontología. Sí, ah, qué bien. Pues definitivamente desde el principio apurarte lo más que puedas, no confiarte. Desde el principio mete paciente, ya consigue lo que vas a hacer, todo. No atrasarte así por nada porque al final no te da tiempo. Yo creo que esa es la clave, no confiarte. Y ahorita que ya estás en este periodo de servicio social, ¿estás trabajando en alguna clínica? ¿Estás de un lado a otro? ¿Cómo lo estás manejando? Sí, como no pude hacer mi servicio social presencial, decidí buscar trabajo para no estar sin hacer nada. Y entonces ahorita estoy trabajando en una clínica de especialidades dentales. Llego todo el día y yo soy la odontóloga general de esa clínica. Sí. ¿Especialidad te gustaría? Ortodoncia, que es la que pone brackets. Ajá. Ok, ¿y por qué esa especialidad entre? Supongo que es una rama muy amplia. Sí, porque, o sea, igual me gusta la rehabilitación, que es lo de prótesis, carillas, todo eso. Pero ortodoncia siento que está como más calmado. Como que el paciente llega, 15 minutos, se va. Como que lo siento más relajado y no sé, me gusta. Por eso. Okay. ¿La materia que menos te haya gustado? Ay, pediatría. La clínica específicamente. Porque tienes que control, o sea, tienes que saber controlar mucho la conducta de los niños. Entonces, ahí en eso se define todo. Entonces, a mí me costaba mucho como que me hicieran caso y nunca le disfruté. Sufría cada vez que entraba a las clínicas. Sí, porque Imagino, lloraban. ok. Ajá. Y por Sí, supuesto, no. los niños, todos los niños, en algún momento le han tenido miedo a ir al dentista, a ir a una clínica, es terrible, pero tampoco, también los adultos presentan este tipo de actitudes o son más calmados. Son más calmados, por eso definitivamente dije niños, no, mejor adultos. Sí es más complicado porque te llega de todo tipo, como personas que son muy quejosas, que te empiezan a decir cosas, pero
en sí el manejo es como que si tú le dices algo, se va a poner así a hacerlo. Por ejemplo, el niño no. El niño como que no lo entiende y luego tiene que entrar la mamá y así. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con un adulto? Mi peor experiencia... Ay, no sé. Creo que... No sé. No se me ocurre una ahorita. No te preocupes. Si en algún momento te viene algo a la mente... Me acuerdo, ya les digo, en el momento de la entrevista. Ajá, sí. Es correcto. Ya nos dices y ya nos cuentas tus terribles experiencias. Alguien que te haya mordido la mano o algo así. Pero... Sí. Vimos que en tus redes sociales estás manejando también este tipo de información. ¿Cómo es que pasaste a las redes sociales y a subir este tipo de contenido? Ah, pues, no sé, un día como que empecé a seguir a dentistas de México que eran como tipo influencers y daban como que tips, enseñaban sus tratamientos y todo. Yo dije... Siento que es momento que haga mi página y empiece como que a subir cosas y a tener seguidores como para darme a conocer. Porque como todavía estoy chica y todo eso, es más difícil que te conozcan y vayan contigo. Entonces lo decidí abrir como para empezar a tener pacientes, igual dar tips. Y sí. Ok, esta es una pregunta algo debatible, creo. ¿Resinas o amalgamas? Las dos. Es que siento que cuando una caries es muy extensa, vale la pena totalmente la amalgama, porque pues la amalgama te dura muchísimo tiempo y la resina se desgasta bastante. Como es más o menos como un tipo plástico, pues obviamente se desgasta, se pigmenta, pierde el sellado y la amalgama te dura mucho tiempo. Pero si es una caries pequeña, definitivamente la resina, porque ya no desgastas más el diente. Entonces, depende. Ok, no entendí nada de eso, pero por supuesto. A mí me causa duda. Nos estás contando que empezaste en redes sociales también en parte para conseguir clientes. A mí me causa duda, ¿no es nada más la gente que llega a la clínica porque es la clínica del lugar y van contigo o tienes que ir a buscar clientes? Ah, pues son los que lleguen. Es que yo trabajo con un... Bueno, mi jefe es un especialista, es ortodoncista. Entonces, yo soy la odontóloga general. Y a mí me refieren a sus pacientes, los que llegan por él. Entonces, yo hago esos tratamientos y aparte puedo meter yo a mis pacientes, los que yo busque o vayan conmigo. Y ya yo les cobro aparte. Ajá. Ya no es por, digamos, que mi sueldo como dentista general en esa clínica, sino yo aparte igual puedo meter a las personas que quieran ir conmigo. Ajá. Sí. A ver, una pregunta que tengo curiosidad. Porque pues todavía no soy experta en esto. ¿Es bueno invertir en material caro en estos semestres? ¿Me puedes repetir la pregunta? Ajá, ¿es bueno invertir material, bueno, es bueno pagar material caro para los semestres que faltan, cuando inicias clínica hasta el final? Ah, ya, ¿te refieres igual a instrumental? Ajá, el instrumental. Sí. Por ejemplo, en los instrumentos que son cortantes, para cortar, ahí sí vale la pena invertir en Hue Fridy, por ejemplo, de marca. Y en cosas como que no sean para cortar, sí puedes utilizar económicas. Ahí sí no vale tanto la pena invertir en caros. Okay. Y en sí. Este aspecto de la pandemia, en el contexto de la pandemia, ¿qué fue lo que te tocó vivir de tu carrera? ¿El servicio social nada más o algunas materias, la parte de clínica, que no sé qué sea, si nos puedes contar un poco? Pues, como yo inicié mi servicio social en febrero, me tocó pues todo el año de servicio social. Entonces ya solo pude disfrutar el servicio un mes y medio. Porque ya lo demás solo tomaba en línea algunas clases que daban de posgrado. Me metieron a que hiciera algo, pues. Pero en realidad ya no hice nada. Sí. Ok. Entonces, sí. ¿Alguna recomendación que tú tengas después de salir de la carrera? No, cuando ya estés en servicio. Pues yo te recomiendo trabajar con un doctor. Con un especialista, o sea, pegártele como a un dentista
y aprender lo más que puedas, porque al salir no sabemos muchas cosas. Más bien no sabemos casi nada. O sea, porque sí, sí practicamos y todo, pero la experiencia es lo que te hace aprender. Entonces lo mejor es como pegártele a un dentista que sepa mucho y aprender lo más que puedas desde el momento que salgas. Ok, sí. Justo a eso iba, porque según yo, medicina para donde vaya son años de carrera, mucho, sí, mucho tiempo. Pero en ese sentido, ¿sientes que está bien aprovechado ese tiempo? ¿A ti te gustaría que fuera menos tiempo, más tiempo? ¿Y qué le recomendarías a las personas que están estudiando que traten de buscar más información aparte o que se queden con su carrera? No, sí les aconsejo buscar más información. Por ejemplo, si están estudiando la carrera, lo mejor es que trabajen, no sé, medio turno o el fin de semana auxiliando a algún doctor. Que traten de aprovechar todos los momentos, para que así cuando vayan a buscar un posgrado, o sea, una especialidad, ya tengan más oportunidad de entrar a ese posgrado, porque entran los mejores. Entonces, okay, aprovechar. Y, por ejemplo, ya estás en el área de servicio social. ¿Qué es más recomendable, irte a un pueblito o quedarte en la sede? Pues yo escogí irme a un pueblo, o sea, irme. Yo estaba en el hospital de Cholula y íbamos a pueblitos, nos llevaba al hospital casi siempre. O 3 veces a la semana salíamos a pueblitos. Entonces yo escogí eso porque para mí se aprende más ahí, porque ves más casos. Pero hay personas que eligen en la universidad porque pues quieren tener como un horario fijo y trabajar en las tardes con algún dentista. Ya depende de lo que tú busques. Sí. Regresando un poco a este tema de posgrado, comentaste que solo los mejores entran. ¿Eso quiere decir que con que seas bueno o hay cierto proceso de inscripción que es mucho más complicado a lo habitual? Bueno, en las escuelas que tienen mayor prestigio en posgrado sí hacen como un propedéutico, que es donde entras y escogen a, no sé, a los mejores de ese propedéutico. Te evalúan cómo eres en la teoría y práctica. Pero pues obviamente igual hay escuelas que no tienen tanto prestigio y es más fácil entrar y puedes estudiar tu posgrado ahí. Ok. Sí. Permítame tantito. Ok. Bueno, continuando acerca de la carrera, es bueno, es que ¿qué vale más la pena? ¿Congresos que estén aquí, por ejemplo, en Cholula, que yo conozco que aquí en Cholula, aquí en Puebla, o vale más la pena irse? Te refieres a congreso, ¿verdad? Ajá, los congresos. Ajá, los congresos. Pues todos son buenos porque igual hay congresos que vienen ponentes de otros países, como, por ejemplo, de Colombia, Brasil. Esos son muy buenos. Pero la verdad, también vale la pena irte a otro país. Yo nunca he ido a uno de otro país, pero me gustaría. Siento que hay más variedad de casos, porque en cada país se trabaja diferente, entonces aprendes como un panorama mayor. Y en ese sentido, ¿no tienes otras oportunidades para aprender de estas experiencias que al final del día son muy importantes? No sé, por ejemplo, páginas en internet donde doctores de todo el mundo den sus experiencias o libros donde puedas leer sobre estos casos. Sí, bueno, obviamente hay diplomados, cursos y todo, que igual puedes llevar en línea, por ejemplo, en este momento, donde puedes igual ir aprendiendo. Entonces, sí. Okay. ¿Cuál es tu libro favorito de la materia, de cualquier materia? ¿Cuál es tu qué? Tu libro favorito. Ajá, un libro que recomiendes. Un libro que recomiende, de odontología. Sí. Un libro que recomiende. Pues hay muchos, por ejemplo, depende que te guste. Por ejemplo, en rehabilitación hay muy buenos. ¿Te gusta rehabilitación? Un poco, pero ahorita estoy tomando rehabilitación y es como, no, mi docente no ayuda mucho, que digamos. Pues todos son muy buenos. La verdad, a mí lo que más me gusta, leer, los libros son buenos. Todos son buenos porque pues es la base de todo.
pero a mí lo que más me gusta leer son artículos actuales. Por ejemplo, en PubMed te puedes meter a cualquier tema y ves artículos actualizados porque los libros tienen información muy antigua. Entonces ya la odontología cada año cambia. Por ejemplo, antes el bicarbonato se decía que desgastaba los dientes y ahora está comprobado que no. Entonces yo creo que lo mejor serían artículos científicos actuales. Esos son los que yo recomendaría más. Y sobre esos artículos, ¿hay investigadores especializados para ir e investigar este tipo de temas? ¿O tú, desde lo que haces, puedes decir, ah, respecto a mí, a lo que yo he visto, he descubierto esto, lo he investigado un poco más y entonces ya lo puedes subir a la red, o hay procesos específicos? Pues, la mayoría son de especialistas que están como más empapados del tema, como más, que saben más sobre el tema, pero igual, no sé, por ejemplo, yo igual podría hacer un artículo, pero sí tendría que estar muy bien muy bien investigado, con bases científicas, o sea, como comparar con otros artículos ya que investigaron, comprobar, pero sí se puede. Sí, ¿y algún tema que te interese investigar? Por ejemplo, tal vez me gustaría ver en qué consiste que se pierda el sellado de las resinas. Porque a veces hay resinas que duran mucho y hay veces en que ya me ha tocado que en 2 años ya perdieron el sellado completamente. Me gustaría como analizar bien por qué, en qué influye mucho que pueda durar una resina más. Si la persona igual la hace, mastica igual que la otra, todo eso. Obviamente igual depende del material, pero comparar en el mismo material por qué a veces dura más una resina y otra no. Porque me ha tocado que hay resinas que de 10 años y yo las veo perfectas en pacientes y hay otras que se la pusieron hace 2 años con el mismo material y está, ya está mal. Entonces me gustaría hacer una investigación de eso. Ok, suena interesante. Sí. Y a un futuro próximo, ¿qué es lo que quisieras hacer tú con tu carrera? Pues, por ejemplo, ahorita me gustaría seguir trabajando de odontóloga general para tomar experiencia y ya después, el otro año me gustaría empezar a hacer mi posgrado de ortodoncia, ya para ser especialista y ya como que enfocarme solo a tratar a ese tipo de pacientes. ¿Tan difícil crees que sea el examen que se hace? El último examen. El del Ceneval. El Ceneval. Ah, pues yo ya estoy estudiando para ese. ¿Y qué tal? Sí, está pesado porque son muchísimos temas de patología y de todas las áreas, de pediatría, rehabilitación, y es mucha información, pero siento que si ya te pones a estudiar, no está tan difícil. Pero sí son puros casos clínicos, entonces sí tienes que pensarle bien. Ok. Sí. Y creo que última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar y por qué elegiste esas redes sociales para compartir información? Me pueden encontrar en Instagram como michelle.odontóloga. Y pues elegí Instagram porque pues es mi red social favorita y siento que ahorita todo el mundo usa más Instagram y puedes compartir más cosas, puedes subir reels, puedes subir imágenes, videos, historias. Entonces por eso las cogí. Ah, igual en TikTok estoy como michelle.odontóloga. Ok, ya voy a dejar de seguir. Gracias. Jen, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias por los consejos también. Y pues, de nada. Ha sido todo. Ya sígueme y escríbeme para hablar más de la carrera. ¡Claro! Compas a compas. Nosotros somos Caballeros 5 Soles y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como Caballeros 5 Soles, 5 con número. Eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias. Nos vemos. Adiós. Bye.